Muy queridos hermanos, gracia y paz a ustedes. Con estas palabras comienza San Pablo la carta a los cristianos de Tesalónica, cuya selección comenzamos a leer este domingo. Sorprende el texto de la primera lectura de Isaías, cuando el profeta, de parte de Dios, afirma que el emperador persa, Ciro, ha sido ungido por el Señor. ¿Un emperador pagano ungido por Yahvé? La verdad es que esto nunca aconteció de una manera real con la ceremonia religiosa de los israelitas. Sin embargo, Dios asegura que lo ha elegido, lo ha llamado por su nombre y le ha dado este título sin conocerlo el mismo Ciro. ¿A qué se refiere el profeta? Se refiere a la providencia divina que iluminó a este emperador pagano para permitir y apoyar el regreso de los desterrados israelitas a Jerusalén, dotándoles de todos los medios materiales para que pudieran reconstruir la ciudad y el templo santo. Es un caso extraordinario. En dos ocasiones, este texto afirma que Dios ha llamado a Ciro y le ha puesto la insignia, aunque no conoce a Dios. Con el Salmo aclamamos la gloria y el poder del Señor, cantamos al Señor un cántico nuevo y contamos su gloria y sus maravillas a todas las naciones, también a las naciones paganas, cuyos dioses son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo y todo lo que existe. El Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Si encuentra gobernantes que se dejen iluminar en sus conciencias. Esto aconteció con el emperador Ciro. Oramos mucho en este momento trascendental de la historia de la humanidad, para que los que gobiernan se abran a la luz del Espíritu Santo y puedan acertar en sus decisiones sobre sus países y lo que repercute para todo el mundo. Suplicamos la gracia de Dios para que todos ellos respeten, por encima de cualquier ideología política, la ley de Dios y la ley natural, para que aparten de sus vidas toda corrupción y fanatismo ideológico impuesto por el llamado pensamiento único o políticamente correcto. Hoy más que nunca los cristianos, como decimos en la antífona del Aleluya, debemos brillar como lumbreras en el mundo, mostrando una razón para vivir. Y la razón principal para vivir es el mismo Jesucristo, que es la verdad en persona. En el Evangelio, los fariseos y los partidarios de Herodes se pusieron de acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta, podríamos decir, política. De hecho, antes de hacer la pregunta, la preparan con una falsa adulación hacia el Señor. Aunque esta adulación era absolutamente cierta. Le dicen, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras la condición de las personas. ¡Qué maravilla! Esto es totalmente cierto. Jesús es sincero porque es la verdad y enseña el camino de Dios conforme a la verdad porque también Él es el camino y no le importa la condición de nadie para responder con sinceridad y libertad aunque la pregunta esté envenenada y tenga las peores intenciones. Así es, hermanos. En el Evangelio siempre encontramos el camino y la verdad y la vida, es decir, al mismo Jesucristo, Hijo único del único Dios, único nombre en el que se puede encontrar la salvación. Suplicamos a nuestro Padre Celestial que con su providencia amorosa
consagre, entre comillas, a uno o a varios ciros, también entre comillas, que sean capaces hoy, aunque no conozcan a Dios, de colaborar en la reconstrucción del mundo y de la humanidad en esta situación de desconcierto y convulsión mundial debido a la pandemia del coronavirus. Una vez más, el Señor sorprende a los que querían comprometerlo con una maliciosa pregunta, con una respuesta que ilumina y da criterio a todo el que quiera escuchar su voz. Como dice Jesús en distintas ocasiones, el que tenga oídos para oír, que escuche. El Señor, con su respuesta, desenmascara la hipocresía de los fariseos y su intento de tentar al mismo Dios. Con aquella pregunta, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Jesús les hace una pregunta muy fácil de responder, mostrándoles el denario que le han presentado. ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Del César, le respondieron. Y aquí viene la afirmación iluminadora para ellos en aquel momento y para todos los hombres que vivimos en sociedad. En primer lugar, para los responsables de la vida pública, política, legislativa, social, económica, financiera, sanitaria, educativa, etc. Pero también para el común de todos los ciudadanos. La respuesta de Jesús es, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para que los ciudadanos comunes demos al César, es decir, a los que nos gobiernan, lo que le corresponde, ellos también deben dar a Dios, al igual que todos nosotros, lo que le corresponde a Dios, o sea, el respeto y la obediencia a su ley y sus mandamientos, que están por encima de cualquier constitución de cualquier país y de la legislación humana. Cuando los que nos gobiernan y nos dan leyes no respetan la ley natural y la ley de Dios, aunque se consideren ateos o agnósticos, pierden en ese mismo momento su autoridad moral y tendrán que rendir cuentas a quien les ha dado ese poder, que no ha sido el pueblo ni los votos del sistema democrático. El poder lo da el mismo Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se lo ha dicho hoy el profeta Isaías al emperador Ciro de parte de Dios. Te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Y bien claro se lo dijo Jesús a Pilato. No tendrías autoridad sobre mí si no la hubieras recibido de lo alto. Los que ya cumplimos o nos esforzamos en cumplir nuestras obligaciones de ciudadanos, tampoco podemos olvidar que debemos dar a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde? Adoración, sometimiento, obediencia, alabanza, agradecimiento y, por encima de todo, amor. Porque Él nos ha amado primero, hasta el extremo de hacerse hombre y de dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Ya lo sabemos, cumplir la voluntad de Dios, poner en práctica cada día sus mandamientos. Oremos los unos por los otros, para que, como dice hoy San Pablo, mantengamos la actividad de nuestra fe, el esfuerzo de nuestro amor y el aguante de nuestra esperanza en Jesucristo, Señor. ¡Bendiciones!